Hola Peque, soy Lola Temprado, bienvenido a Entre Belenes. Hoy te voy a enseñar a hacer estos farolillos para que los pongas en tu Belén. Yo los tengo en la posada, pero tú los puedes poner en el lugar preferente que tú quieras. Están hechos con material reciclable y ya verás qué fáciles son de hacer. Vamos a utilizar las protuberancias, los pirulillos estos que tienen la huevera de plástico transparente. Estos que sobresalen se los vamos a cortar y es lo que vamos a utilizar para hacer nuestro farol. Lo recorto con una tijera, ya que es plástico muy blandito y se recortan estupendamente. Y lo hago por la parte de la base, por donde va a quedar más planita. Dependiendo de qué modelo de huevera sea, se cortan de una manera o de otra, pero como estáis viendo, este queda la parte de arriba planita y queda más ancho de arriba que de abajo. Vamos a hacer el plomo líquido y lo hago con cola de carpintero y polvo de plombagina. Es un grafito en polvo y vamos a conseguir el efecto de un plomo líquido, que lo vamos a conseguir de una manera súper rápida. Pero si no tenéis al alcance para poder comprar este polvo de plombagina, abajo en el cajetín de información te voy a dejar el enlace de cómo hacerla en plan casero, de una forma súper rápida. Le pongo cantidad suficiente como para que sature, que tenga consistencia como para que no chorree, pero que me deje sacarlo por un bote de punta fina que voy a utilizar como dosificador. Cuando tiene esta consistencia ya, que va dejando hebra cuando se saca del bote, esa es el espesor idóneo. Ahora lo voy a envasar en un bote, como os digo, de punta finita, que es uno de estos que yo tengo vacío y que con esta puntita finita me va a ayudar a hacerlo perfectamente. Y ahora le voy haciendo los contornos para hacer una simulación como si fuera el metal del farol. Y voy a dejar los espacios libres solamente que vaya a ser cristal o bien coloreado o cristal transparente tal cual. Bueno, mientras hago esto, os voy a recordar que este canal es Entre Belenes, se llama, y que es versión reducida de los vídeos que tengo en Las Cosas de la Lola. Si los queréis ver con más lujo de detalles todos estos vídeos, pues pasáis por allí, por Las Cosas de la Lola, y veis más extensos todos estos vídeos. Aquí están como más apurrachaditos. Bueno, pues así voy a ir haciendo, como os digo, todo lo que sería la parte metálica que sujeta el cristal. Ahora ya el dibujo que vosotros le hagáis es ya cosa vuestra. Lo queréis más calado, lo queréis más abierto, en función de lo que os vaya gustando, así hacéis. Ahora lo vamos a dejar, voy a hacer esa parte que me ha quedado ahí y lo voy a dejar que se seque completamente antes de colorear. Para hacer el chiquitín voy a utilizar este cuadradito que tiene en medio como tapadera de la parte superior. Lo voy a calar por el medio y lo voy a poner. Y esta parte de aquí es lo que le voy a tapar. Es el mismo pirulillo pero sin la parte ancha de arriba. Entonces, en función de dónde queráis ponerlo, lo ponéis más grande o más chiquitito, pero mirad qué bonito que queda, está totalmente completo el farolito. Una vez puesta la tapa de arriba, lo he pintado con una pintura que he hecho con látex transparente y unas gotas de tinte. Esa parte de arriba es otra de las piezas de la huevera y como veis encaja perfectamente, además se queda como pegadito y queda estupendo. Yo este lo he hecho en amarillo. Aquí también tengo una muestrecita de cómo quedaría con color rojo, pero en el Belén los voy a poner tal cual, naturales. Simplemente opacando un poquito el cristal con una capita de látex o cola de carpintero, o simplemente los dejáis sin nada. ¿Veis? Ese sería el pequeñito, sin la parte esta de arriba, y esa misma parte es la que, haciéndole una cuerita arriba y dándole la vuelta, me sirve de tapadera, confrontando una igual con otra igual. Le he puesto un led pequeñito
ahí camuflado en la viga para que no se vea el cable. Se lo he sacado por el agujerito, tanto al grande como al chiquitín. Y bueno, pues aquí está terminado. ¿Veis cómo queda de bonito? Suscríbete gratis para recibir las novedades en tu correo electrónico y difúndemelo. Por favor, compártelo, porque la difusión del trabajo es el alimento de quien lo realiza. Te mando besitos, besitos, besitos y hasta el próximo vídeo.